Bienvenida, Marger, a DA News. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás viviendo esta presentación, este junket de prensa de Salvavida? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por haber atendido a la invitación y, bueno, contenta de traerle Salvavida. ¿Cómo fue el proceso de grabación de la canción? Tú sabes que esa canción tuvo muchos procesos porque se grabó en varias etapas. Yo la grabé, la escribimos en el 2021. Se hicieron los demos, se grabó todo el demo, pero la canción final, las voces finales, las grabé aquí en Argentina recientemente, hace 4 meses. Un video que se ve, que estás en el paraíso prácticamente. ¿Dónde se grabó y cómo fue la idea? Una isla perdida. Yo tuve, mi director, Manuel Macias Dombi, es un hombre súper creativo, y yo le dije, mira, yo quiero que en el video haya un barco hundido y una isla escondida, que haya agua, que haya mar, que haya sol, que haya palmeras, y el barco hundido, porque yo soy la dueña de la isla y ningún conquistador va a venir. El que quiera venir a conquistar esta isla, yo hundo ese barco. Y lo logró. Es una isla que se llama Virginia Key, y de verdad que fue un placer. Me divertí muchísimo haciendo ese video. Nos reímos. De hecho, puse un blooper en Instagram con el traje de la sirena, porque eso fue, o sea, todo lo que pasó. Hay muy pocas imágenes de la sirena porque fue todo un tema hacer la sirena, ¿no? Con el traje y la red, porque en teoría las sirenas la atrapaban y se quedaba enredada en la red, entonces fue todo un reto. A la hora de escribir, ¿en qué te basás en cuanto a todas tus canciones? Generalmente son historias que me depende, ¿no? Cuando son canciones que yo interpreto, son mis historias, o sea, tiene que ver conmigo. Y cuando son canciones que son para otros, o sea una serie de televisión o un personaje, pues es lindo también porque me dan un libreto y me baso en el personaje, me meto en la vida, en la carne de otra persona para escribir la música, y eso me parece maravilloso. Para el que no escuchó todavía esta canción, ¿de qué trata? Salvavida trata de, primero que nada, es ritmo, es alegría, te va a poner de buen humor. Eso es lo primero que te digo, que yo invito a la gente a que escuche Salvavida para que escuchen algo diferente, porque es diferente, no es una canción, no es un ritmo, algo que esté, es algo rico, pero no es nada que se parezca a nada, que yo creo que se parece a todo y no se parece a nada. Es muy especial y es una canción que sí o sí te van a dar ganas de bailar o de mover el cuerpito y como que... Recién nombraste a la hora de escribir para series y demás, sos también actriz y compositora. ¿Cómo lo llevas y cómo lo combinas junto con la música? Bueno, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el arte. La parte de actriz es algo que es extraño, soy una actriz de teatro, de tabla. También he hecho muchos castings hice una película independiente hace muchos años y he estado haciendo castings, pero realmente no estoy en el training del entrenamiento actoral, no lo tengo como para, no pongo mi energía allí, mi energía está siempre toda puesta en la música. Naciste en Venezuela y anduviste por todo el mundo, andás por todo el mundo prácticamente. ¿Cómo es el tema de las culturas y demás? ¿Dónde sentís que encajás más? Las culturas son... El hecho de viajar te abre la cabeza y conocer otras culturas y conocer otros... no necesariamente viajar los libros, uno puede viajar hoy en día por los libros, pues, antes, ¿no? Porque ya nadie lee, pero por medio de las series, por medio de las películas, te permite conocer distintas culturas y expande tu mente. Por ese lado, sí. Y donde, si tuvieras que elegir tu lugar en el mundo, ¿cuál sería? Hay varios, uno es Argentina, otro es, no sé, hay lugares que quiero ir que me gusta estar en la naturaleza, estar en la tranquilidad y el bullicio de la ciudad. Antes yo pensaba que lo quería, que yo quería estar como que en la vorágine de la ciudad, y ahora no, ahora al revés. Es al revés, creo que he cambiado muchísimo. Volviendo a la música, en cuanto a lo que es tu inspiración, ¿en qué momento surge, es espontáneo? ¿Qué haces una vez que tenés una idea? Inmediatamente prendo mi celular, voy a mis notas y la grabo. Directamente.
directamente. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Algo que puedas adelantar? Bueno, voy a sacar el EP completo de esta música y viene otro, una sorpresita también con este disco, digamos, y siento que es el cierre de una etapa muy bonita y muy interesante de mi vida. Excelente. Hace poco también lanzaste Yalala Agua de Coco. ¿Cómo fueron las repercusiones? Menos de un año ya. No, va a ser un año que lancé Yalala Agua de Coco y fue increíble. Fue una canción que me trajo muchísimas satisfacciones. Llegó número uno en dos charts muy importantes en los Estados Unidos, en dos carteleras distintas, en la tropical y en la pop. Luego entró en gira, en rotación, en unas tiendas en Francia que se llaman Chezó. Eso fue increíble para mí. Yo no podía creer que en Francia estaba entre los países que escuchaban Yalala Agua de Coco. Y nada, me llenó de mucha satisfacción, la verdad que sí. Para cerrar, ¿cómo te llevas con el público? ¿Cómo te tratan en las redes sociales? Ah, por suerte bien, porque no soy así que tengo tantos seguidores así. Y los seguidores que tengo son fieles. Hay gente que me quiere. Por ahí de vez en cuando se cuela un hater, pero yo nunca me engancho, la verdad que no, porque no me hace bien. Entonces, cuando evito, pero obviamente creo que eso va de la mano también con la popularidad y el volumen de gente que entra a tus redes. Yo, por suerte, tengo gente que siempre me deja con mensajes bonitos y cosas bonitas. Sí. Excelente, Margaret. Muchas gracias por tu tiempo y muchos éxitos para lo que sigue y felicitaciones nuevamente por el estreno de Salvavida. Muchas gracias a ti y bueno, quiero invitar a toda la gente que me sigan en mis redes sociales, que vayan a mi Instagram, que es @margen, que me pongan like, que me escriban para yo saber que están ahí, porque si no hay gente que yo a veces veo en mis stories o veo que viene mucha gente y ve, pero no me dejan un like ni un comentario, entonces no sé si lo vieron. Falta ese clic. Falta esa conexión. Y también mi TikTok, que es Marger Music, y mi canal de YouTube, para que pueden poner en el buscador Marger Salvavida, y ahí les va a aparecer pues mi canal oficial de YouTube y van a encontrar todos mis videos, Yalala Agua de Coco también, que es un placer, y los videos anteriores del disco Inmortal, que son videos muy bonitos. Excelente, muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes.